aumentar nuestras posibilidades de éxito y así sorprender al enemigo. Primero lanzaremos una avanzadilla reducida para estudiar el terreno y capturar el mayor número de barcas que encontremos. Una vez ayudemos a cruzar el resto de los efectivos, intentaremos hacernos fuertes en la otra orilla y frenar el avance enemigo. ¿Estáis listos? ¡La victoria será nuestra! Ayudad a nuestros camaradas a cruzar el río y preparad los búnkers y puentes. Debemos fortificar las posiciones y protegerlas. Ningún lacayo de Franco cruzará hoy este río. De acuerdo, Marion. Thank you.
requiere una gran capacidad de infiltración. Es todo un honor, mi general. Únicamente espero estar a la altura de las circunstancias. Nuestro agente infiltrado en Berlín nos ha enviado esta mañana un mensaje cifrado. Ha descubierto que los altos mandos del Tercer Reich planean reunirse en breve en un punto remoto de Alemania para discutir su intervención en nuestra guerra. Entendido, mi general. ¿Quiere que obtenga información de la reunión? Efectivamente. Aquí tienes la posición exacta del lugar en el que se celebrará la conferencia. El camarada Félix Vesnev está de camino. Contacta con él. Seguro que podrá llevarte en su avión. Hija mía, quizás de esta misión dependa el destino. No podemos retenerlos más. Nuestro gobierno ha prometido en la Sociedad de Naciones la retirada de las brigadas internacionales. Pero, señor, eso sería un suicidio. Nuestras fuerzas no son suficientes para hacer frente al enemigo. Y sin los brigadistas, debemos darnos por vencidos. A diferencia de esos fascistas, nosotros mantenemos nuestra palabra y las brigadas internacionales abandonarán España. Esperemos que este gesto tenga algún efecto en las potencias extranjeras. Rebnev llamando a Barrio. ¿Reciben? Alto y claro, camarada. El general rojo lleva tiempo esperándose. Por favor, aterricen lo antes posible. Recibido. Señor, siento molestarle de nuevo. El enemigo está causando demasiadas bajas. Al seguir a este ritmo, pronto nos quedaremos sin tropas para defender el frente. No nos queda otra alternativa. Llamen a filas a la quinta del biberón. Pero señor, esos chicos nunca han entrado en combate. Dudo mucho que puedan hacerle frente a las experimentadas tropas enemigas. Capitán, es una orden. No la discuto. Lo que usted mande, mi general. Pobres muchachos. Todavía no han cumplido la minoría de edad. Y los obligamos a partir al campo de batalla. Thank you.
Buen tiro. Oh!
¡Adelante, camaradas! ¿Ahora? Estaré allí enseguida. ¡Siga moviéndose! ¡No te atormentes! ¡Quédense detrás de mí! Estaba en tu mano evitar esta barbaridad. Bueno,